Bien, entonces una vez que ya hicimos esto de acá, que ya está, en sí, aquí simplemente hemos definido lo que es el arreglo que va a contener Strum. Simplemente, ahora sí voy a hacer uso de lapicito, como siempre. Y vamos a tener tres cajitas, tres espacios, dijimos, ¿no? Un espacio acá y otro espacio acá. ¿Qué era lo que tenía? A ver, ¿alguien quiere entrar también? Ya. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Tenía un. Aquí está. Tenía un dato, ID y enlace. Entonces decimos dato, ID, y el ingeniero le llama link. ¿Ya? Nada, avisar si se ve. Ahí creo que no se va a ver porque es este color. A ver, blanco. Sí, ahora sí. Ahí está, ¿no? ¿Se logra ver? Sí. Ya, entonces eso es más o menos lo que hago. Ahora lo que voy a hacer simplemente es ir rellenando este espacio de acá, porque este espacio de aquí, si yo tengo acá un 2, aquí tiene que ser un 3, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo en el punto haga referencia. Pues de esa forma es como, por eso es que, bueno, de esa forma es como lo plantea en sí, aquí está en la diapositiva, igual en su del ingeniero. Aquí, por ejemplo, 3, y aquí puso 7 directamente, pero le puso 7 porque este hace referencia, pero se lo inicializa de esa forma. ¿Ya? Bien, aquí hay varios con micrófono prendido, así que vamos a apagarlo por si tal vez se le escapa algo. Bueno, igual empiezan a hablar, ¿no? Solamente los apagué por si en un momento se le escapa algo. Bueno, entonces eso es lo que hice hasta el momento. Ahora vamos a decir, ¿ya? De la memoria, o sea, de tu arreglo, hacemos referencia a la primer casillita. La primer casillita, perdón, primer casillita tiene algo y ese algo es en la posición 0. Y aquí estoy mal porque aquí no debería ser un punto, aquí debería ser el puntito, porque recién de esta forma hacemos referencia, no sé si lo ven ahí. Y de esta forma hacemos referencia al link. ¿Ya? Y en el link vamos inicializándolo. En este caso lo inicializamos i más 1. ¿Ya? Una vez que hago eso, entonces vamos rellenando. Cuando se repite, cuando haga este for, vamos a ir rellenándolo. Una vez que termine de rellenar, vamos a rellenar en la última casillita. ¿Y cuál es la última casilla? Es la de max menos 1, porque no sé si lo ven acá. Esto está contando todo, pero excepto me estoy olvidando la última casilla, no sé si lo ven. Entonces, de esa forma es como lo voy a hacer acá. Simplemente le digo, voy a decir, bueno, incluso, ¿saben qué? Puedo copiar esto y pegar. Y simplemente decir, aquí en la última casillita, más, creo que, bueno, no es que creo, es con mayúscula, menos 1. Hey, ¿qué pasó? Sí, por las prácticas. Ya está. Entonces, eso. Y aquí simplemente vamos a decir menos 1, ¿no? Y de esa forma es como logramos implementar. Si ustedes ven aquí la diapositiva del ingeniero, así más o menos lo plantea, ¿no? No sé si lo ven acá. Lo va haciendo de esta forma. Y aquí el último le pone menos 1. Y ahorita estamos haciendo referencia a la última casillita. Bien, una vez que hice eso, ya estaría. Y ahora vamos a hacer un método para imprimir y con eso ya tengo en contexto cómo es que va a funcionar y luego hacemos la implementación de la clase. ¿Tiene consultas hasta acá? ¿Hay agua? La gran cosa no estoy haciendo, por si acaso. ¿Por qué Max menos uno? Ah, acá, ¿por qué más menos uno? Ya, porque max vale 5, ¿verdad? Y esto comienza desde 0. Bueno, vamos a usar gráficos. Más o menos algo así. No es que empieza desde 0. Aquí tendría 0, 1, 2. Ah, ay, ay. A ver. Estoy lenteja con esta cosa. Ya, no importa. A ningún lado. Más o menos lo que hago es
rellenando los espacios. Y este último de acá sería, a ver, ¿con dónde? Ya, deme un momento, voy a usar tableta, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, ahora sí. Hace tiempo que no lo usaba. Es que igual lo voy a necesitar. Eso de una vez. Bien, entonces vamos a lo que vinimos. Aquí. Ya, ahora sí. Y esto acá. Ya, bien, ahora sí. Ahora sí estoy más como. Un momento, está aquí. Ya. Me dicen si el color está bien, no hay problema. Aquí está. Bueno, ahorita lo que tenemos es un arreglo de 0 a cuánto sería. Ah, de 0, y tendremos 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Me faltó ahí un espacio más. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dije, aquí adentro voy a tener algo llamado dato, luego ID y algo llamado link. ¿Ya? Que esto igual le voy a poner así. ¿Ya? Bueno, entonces aquí estoy diciéndole en esta casillita, anda poniéndole el valor de este mismo valor que tenés, pero más uno. Entonces aquí vamos rellenando uno. Pero respondiendo a la pregunta del compa, ¿por qué el de acá? Porque si te das cuenta, necesitamos rellenar este espacio de acá. Que este espacio lo rellena este for, no, este for solamente rellena hasta acá. Y para rellenar ese espacio, simplemente decimos 5 menos 1, 4, 4. Y ahí en ese espacio pone menos 1. Eso es lo que hace. Sí, esa era, me lo respondiste, que pensé que era el 0 hasta el 5, pero aquí me muestras que es hasta el 4, o sea, 4, no, en realidad son 5 casillas, digamos, ¿no? Sí, Claro. 5 filas. Ajá. Ya, ya entendí. Bien, eso entonces. ¿Otro tienen dudas, consultas? Esto y lo vamos a volver a ver igual. No se preocupen si quizás no lo entienden ahorita, pero es más o menos de que ahorita, si no tuviesen dudas, ahorita para la tarde vamos a hacer más rápido para implementar. Bien, entonces, eso, ¿ya? Voy a ir borrando. ¿Dónde está? Bueno. Una vez que ya hice eso, entonces ahora vamos a tratar de verlo ya, porque hay que tratar de visualizarlo como uno lo ve. Ahora, para poder imprimir esto en pantallita, yo lo haría de la siguiente forma. Hago el mismo, me copio el mismo. Así. Ah, perdón. Control C, control V. Ya, ahora sí. Para poderlo visualizar, ¿alguien más quiere entrar? Para poderlo visualizar, lo único que voy a hacer es imprimir en pantallita. En vez de esto, ya no voy a usar eso. Simplemente voy a decir cout. Y en cada uno de estos, bueno, uno nomás voy a hacer, ¿ya? Ah, sí, me acabo de acordar. Teclado. Ya está. Y simplemente voy a hacer uso de una cadena que me diga elemento, ¿ya? Elemento, y luego de eso voy a decir menor menor, y aquí voy poniendo lo que pusimos. En este caso decimos memoria, ¿ya? Y aquí en esta casillita simplemente, ahora sí, recuerden una cosa, lo que tratamos de imprimir en pantalla es esto. Uno, tratamos de imprimir un número. Luego de eso tratamos de imprimir un dato. Luego tratamos de imprimir un ID y un enlace, ¿ya? O un link. Eso entonces, ahorita lo que voy a hacer es imprimir un elemento. Incluso esto no debería llamarse elemento, debería llamarse dirección. Le voy a poner dirección, ¿ya? ¿Ya? Así para plantearlo como lo puso, como está ahí en la diapositiva. O el PDF del ingeniero.
Entonces, de hecho, incluso esto no haría ni deberíamos tenerlo todavía. ¿Por qué? Porque solamente estamos tratando de imprimir eso. Así que lo voy a poner con cero, ¿ya? Porque ahorita va a venir, va a imprimir. Sí, está bien, voy a poner así. Luego de eso, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ver si. Perdón, ya. Bueno, eso. Menor, menor. Vamos a usar esto de acá. No. Eso. Y acá. Ya. Y esto de aquí está mal. Ya, eso. Y ahorita vamos a hacer lo demás, ¿ya? Entonces hago lo mismo, un control C, control V, control C, control V, control C, control V. Ahora sí, empecemos. ¿Qué era lo primero que tenía? Ya tengo la dirección. Ahora viene lo que es el dato, ¿verdad? Entonces vamos a decir dato. Para eso hacemos referencia a mi vectorcito, o claro, al arreglo. Decimos main. Todo este código que estoy haciendo no es en vano, por si acaso, lo vamos a volver a reutilizar, ¿ya? Por si alguien se pregunta. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que presentar? Dato. Ahí está. Eso. Bueno, hasta ahí va a dar. Luego de eso, ¿qué más viene? Dato, ID. ¿Ya? ID. Y lo mismo, ¿no? ¿Alguien más quiere entrar? Hago un control C. Ya está. En vez de ahora ponemos, hacemos referencia a ID. Ya. Creo que aquí está el clásico error que siempre me pasa. A ver, no creo que sea espacio. No sé si sea. A ver, main, esto y lo otro. Sí, está Para bien. sacar el CAU no te acepta directamente un string. Sí, ya ahí Es cuando llegar sí. Espera, ¿cómo? al... Es algo que igual pasa a mí, es que el CAU no me acepta ningún string. Para eso Por lo eso. tenía que usar Sí, pequeños los char. ahorita vamos a implementar, ahorita vamos a hacer uso de a la siguiente librería, que es la string. Ya, no importa, ahora qué hacemos ya. Esto de aquí lo voy a dejar. Ya, bueno, de una vez. Simplemente decimos acá iostream, perdón, include y ponemos el de string, ¿ya? Entonces decimos control V y en vez de esto hacemos referencia al string. Es lo que dijo el compañero. String. Ya está. Y ahora sí, ya lo acepto, ¿ya? Pasa que este ID, no sé si lo ven, el ID es un tipo string. Ese era el problema, ¿ya? Ahora vamos con este último. Ya aquí decimos, a ver, ya hemos hecho, sí, tocaría el enlace, link. Y una vez que ya hice eso, aquí simplemente le diríamos link. Y ya estaría. Con eso ya más o menos nos queda. Ahora para nos hacemos un control C, un control V. Y para esto de acá, para que nuestro separadorcito, vamos a poner esto de acá. ¿Ya? Y de esa forma más o menos vamos a ir haciendo. Ahorita lo voy a hacer correr para que vean. Y ahí estaría, ¿no? En este caso, dice esto de acá, dato 0 me sale acá, aquí está mi enlace, dirección 1, aquí está el 2, 1, aquí está, y ahí está. Y como lo ven, el último se genera con menos 1. ¿Qué logré con eso? Lo único que logré es simplemente, más o menos, ya tengo una idea de en cómo voy a ir implementándolo.
Con esto ya puedo ir a hacer la clase, ¿ya? Más o menos es para no, ¿cómo se diría? Es para no empezar de golpe por allá y después uno esté implementando o esto y lo otro a lo loco. ¿Tiene consultas hasta ahí? Entonces voy a tomar mi agüita. Una consulta, no entendí muy bien porque el men entre corchetes y punto dato, ¿eso qué hace? Disculpa. Claro, ya. Ese tipo de declaratoria, ¿qué Ah, hace? sí, ya, perfecto. O sea, este de acá. Ah, ya. Empecemos con este, ¿ya? Aquí te va a quedar claro. Pasa que hemos tenido un arreglo. En este arreglo le hemos pasado este nodo que tiene tres cajitas, o perdón, tres espacios. O sea, es como que vos le pasaste una cajita y esa cajita simplemente hace referencia a una. Creo que mejor sería con este gráfico acá. Aquí estaría, mucho mejor. Esto es lo que intento hacer, mira. Pasa que tengo un arreglo y este arreglo tiene esta cajita ya adentro. No sé si lo ve. Y cuando le digo main, hago referencia directamente. Creo que este de aquí estaría mejor. Mira, este de acá, cada uno de estos son las posiciones. Y cuando yo le digo en 0, 0 hace referencia directamente acá, a donde está el link. Y este link simplemente hace y empieza a decir cuánto tenés en posición 0. Más 1, 1 sería. No sé si me dejé explicar. O no, soy sincero, si no, busco otra forma en cómo explicártelo. El men, me dijiste que el men tiene cuatro espacios donde poner los datos, el link. Ah, no, el main, nodo main No, o men. no, main solo tiene tres espacios. Sí. Ya. Y punto link, que ¿por qué le pones ahí? Ah, ya, espera un ratito, voy a borrar esta cosa. Ya, ahora sí. Ya. Perfecto, ahí está. Ya. Mira, para empezar, el strung punto link. Ah, ya. Bueno, perfecto. Lo que hago es esto, mira. Digo de no memoria en la casillita esta de acá, hago referencia directamente acá, a link. O sea, directamente estoy haciendo referencia acá, a link. Y este link le voy pasando un valor. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. ¿O no? Si no te quedó claro, no hay problema. Busco otra forma en cómo explicarte. Le das el mismo valor de 0 pasa 1. Ajá, exacto. Ya. 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 Mejor esta, mira. Imagínate que tenés un arreglo. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, tenés un arreglo, ¿no ves? Sí. Ya. Y en ese arreglo tenés otro arreglo más, pero chiquitito. Porque eso en sí, eso es lo que hace este acá. Es como un arreglo pequeño. Ya. Entonces decís, en la casilla 0, ¿no ves? En la casillita 0, en este último espacio que se llama link, ahí por favor, pasale un valor. ¿Y cuánto le vas a pasar? No sé si viste cuando estamos implementando, le hemos puesto i más 1, ¿no ve? Sí. Y ese i más 1, ¿cuánto vale i ahorita? Y vale 0. ¿Por qué? Porque estamos en la casillita, en la posición 0. Entonces le decís i más 1, y entonces aquí donde nosotros le inicializamos con 1. Ah, ya. Puedes seguir con la aplicación, gracias. Claro. ¿Viste? Ahí el compañero dice, es referencia al siguiente. Sí, eso es lo que hace referencia al siguiente. Pero hasta el momento es más o menos es así como se lo ve. ¿Te quedó claro, James? James, creo que era, ¿no? Sí, quedó claro. Gracias. Ah, ya, Torrico, perdón. Ya. Bien, eso es más o menos en sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra consulta? Si tienen consultas, díganla, es momento. Igual después vamos a resolver más consultas, ¿no? Pero eso. El
Nombre no domain, hay un asterisco ahí. Ah, ya, esto. Exactamente. Que yo sepa, he visto que ese hace referencia a un puntero. Ajá. Ya, pero ¿por qué no está al lado de la palabra main? Porque hay un espacio o no hace diferencia. No, no hay problema. De hecho, mira, vamos a hacerlo allá. A ver, dijiste acá, ¿no? ¿Dónde era? Acá. Ay. Sí, Espera, ¿eso? exactamente. Sí, igual corre. Ah, ok. Ajá. No, esa duda no más tenía. Cosas, ¿cómo es? Esa pregunta siempre me la hago, preguntas existenciales o cosas así. Dale, Ya. gracias. Bien, otra consulta que tenga. ¿No? Bueno, si no, vamos a empezar con a implementar lo que es la clase y ya con eso. Bueno, pregunten ahorita. Igual después voy a responder, pero pregunten. Si está todo claro, todo ok, está bien para mí. Vamos a crear ¿La clase? la unidad, ¿no? Sí, Unidad. eso voy a hacer ahorita mismo. Ya me estoy acomodando. Ah, ya. Bien, para ahorita el objetivo es tener la clase implementada, tener la lista para la noche. Bueno, la noche siempre le digo, pero en realidad en la tarde, tarde-noche, ya tenerlo listo y ya con eso implementamos. ¿Ya? Entonces, vamos a crear acá. Lo aconsejable, ya, pasa que estaba seleccionado botoncito. Ya, ahora sí. Lo aconsejable acá es simplemente crearse un virtual folder. Ya, en este folder le van a poner el nombre, en este caso cómo ustedes lo van a manejar. Lo aconsejable en este caso ahorita es ponerle memoria. Creo que me equivoqué. Memoria. Ya está, ¿no? Una vez que ya tengo lo que es memoria, le voy a ir añadiendo la unidad. ¿Ya? Esta unidad la vamos a renombrar y le vamos a poner el nombre de esto de aquí. Traten de hacerlo así para las buenas prácticas y todo eso. Le vamos a tratar de poner un memoria, ¿ya? Aquí vamos a ponerle U de unidad, memoria. Ya está. Belleza. Una vez que ya tengo eso, tengo aquí dos partes. Tengo acá donde es el H, donde vamos a poner todos los métodos. Es como un índice, eso es lo que hace el H. Y aquí en el punto CPP es donde va todo lo que es la lógica, ¿ya? Y en este main o main es donde vamos a hacer la llamada, ¿ya? Como ven, ahorita todo corre, ¿ya? Bien, ¿tiene consultas? ¿No? Si no hay, vamos a empezar. ¿Cómo hizo para sacar otro CPP y otra unidad H? ¿Cómo? Espera. ¿Cómo hizo para poner la unidad memoria CPP? Claro. Le venís acá, le das clic y le das aquí donde dice New. Está el VLC, que es para formulario. Este no sé muy bien. Estas son las unidades. Esta fue la que le di ahorita. No sé si lo ves. Ahí está. Se crea. Aquí está. Pero tenés que crearlo dentro de esta carpetita. Para la carpetita le das aquí donde dice ese no, Virtual Folder. Espera, le das aquí en realidad donde dice Exe, ¿ya? Le das acá y donde dice Adicionar Nuevo y le das aquí donde dice Virtual Folder. Eso es lo que hace, te va creando una carpeta allá adentro. Si quieren, otra vez, le voy a poner Memoria 2. Ahí está, ya creé la memoria. Ya día adentro creo lo que es esto de acá. La unidad. Y ya ahí adentro está la unidad. Y esto lo voy a borrar ya para que no nos genere errores. Uy, no quiere borrar. Está haciendo el difícil. ¿Dónde está? Delete, delete. No, esto no. Creo que era este. No. Ya. Bien.
Entonces, eso, hasta ahí todos me siguen. Sí, ¿no? Tal vez, quizás. Sí. Ya, entonces, una vez que ya hice eso, me vengo acá donde dice memoria, y para ello simplemente voy a venir a su diapositiva al ingeniero, que igual se los paso si quieren toda esta parte. Es lo que vamos a implementar. ¿Ya? Se los voy a pasar al WhatsApp. Eso es lo que vamos a ir implementando. Aquí dice el compa, todo bien. Bien, eso está bien. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? A ver. Una pregunta, Creo disculpa, que pero ese error que te sale, ¿ah? Dime, perdón. no era una pregunta nomás, si en algún momento usted pasó clases con el ingeniero Winnipeg. No, solo en verano nomás fui con él. Ah, bueno, aclaro, yo la materia no la pasé con el ingeniero, la pasé con el otro docente, con el ingeniero Campos. Pero verano, expliqué un con cabalito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es traerme todo lo que usé acá, o sea, esto de acá, no sé si lo ve. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, a pesar de todo, voy a darle un control C nomás. Lo voy a traer acá. Ya. Ya. Entonces, con esto ya tengo más o menos lo que es el nodito, ¿ya? Ahora solo me faltaría definir lo que es la clase. Algo más que me estoy olvidando de esto es algo que el ingeniero le pone. Perdón, que está en la implementación. No sé si lo ven acá. Está aquí. Nulo. Eso es lo que me falta. Por ejemplo, ahorita nosotros vemos. Max, lo tengo acá. ¿Ya? Pero solo que acá dice 5, ¿no? Aquí le voy a poner 20. Ya está. Ya tengo esto. Bien. Luego dice nulo. Eso me falta. Entonces voy a decir const. Y lo voy a poner con así. Nulo. Y lo voy a poner. Sí, siempre tengo este problema. Menos uno. Ya está. Bien. ¿Y qué más dice acá? Un nodo dice que tenga estas cosas. Acá, ¿no? Ya está igual. Por si alguien se pregunta, ¿dónde está Fernando? ¿Por qué no veo esto? Esto de acá es lo que está aquí abajo, ¿ya? Eso es lo que hice ahorita. Esto de aquí, ¿dónde está? Está acá abajo. Ahí está. ¿Ya? Esto de aquí es este código acá, ¿ya? Este segmento de código que el ingeniero pidió, ya lo hicimos hace ratito sin querer, y es el de acá. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Tienen consultas? Ahorita definimos la clase y lo demás. ¿No? Bueno. Control J. Bueno, vamos a definir class, voy a poner. Consulta. Dime. ¿Dónde estás ahorita vos? Arriba hay un cierra llave y hay punto y coma. Ese punto y coma, ¿a qué se debe? ¿Esto? Abajo. Abajo. ¿Dónde estás comenzando a escribir? ¿Esto? Ahí. Sí. ¿A qué se debe? Ah, Yo este sé es. que es fin de sintaxis, pero ¿por qué le pones? Ah, es como lo es, en sí es como lo hace la, ¿cómo se diría? El struct. Cuando hagamos bueno, en palabras sencillas es como lo maneja el lenguaje, ¿ya? Creo que no afecta, ¿o sí? A ver. Si yo lo, eso, si yo no lo pongo, no afecta en nada. No, no afecta, mira.
Querés lo Okay. comentarlo y así lo hacemos correr. Como yo le di struct, no sé si te acuerdas, le di con un template, directo me lo generó, ¿no? Ah, sí afecta, compa. Sí afecta. Sí, eso es lo Es raro que parte. estaba viendo. Es parte de la sintaxis en cómo lo maneja el lenguaje en consola. Pero así siempre, en cualquier sea función o procedimiento, si yo termino en una llave, tengo que poner punto y coma. No, no. Solo cuando sea Solamente en una clase y un struct. O un struct. un script. Ajá. Ah, ok. Porque este es un struct, ¿no? ¿Eh? Sí, exactamente. Eso. Solo ahí. Oh, Porque cuando ok. hagamos métodos, no vamos a hacerlo así. Sí, exactamente. Yo he visto en programación 1, no acabamos en punto y coma después de una llave. Entonces, es raro lo que lo vi ahí. Sí. Ok, Ya. listo. Bien, entonces, ¿me siguen hasta ahí? Sí, no. Control J. Uy, ya no me quiero hacer caso. Bueno, ni modo, vamos a escribir. CLCSS memoria. Memoria. Ya está. Una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los atributos, ¿verdad? No sé si se acuerdan en esta diapositiva. Les comentaba, ¿no? Que una clase tiene atributos, constructores y métodos. Y ya sea estos de acá, ceder o getter. Entonces, más o menos eso es lo que estamos tratando de hacer acá. ¿Y qué es lo que ahorita estoy haciendo? Ya definí mi clase. Entonces, voy a hacer lo que son mis atributos, ¿ya? Así que los atributos acá, como van a ser propios, se le ponen private, ¿ya? Y los métodos se le ponen public. ¿Ya? Eso es lo que hacemos, nada más. Y bueno, ahora sí, empecemos. Aquí, por ejemplo, no sé si lo ven, creo que esto me va a convenir mejor si lo llevo arriba para no estar bajando todo el tiempo. Y lo voy a poner acá. ¿Ya? Y así hacemos referencia. Y esto, si lo bajo también, va a ayudar mucho. Y de hecho esto ya no va. ¿Ya? Ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué dice? De atributos, dice que tengamos todo esto, ¿no? O sea, un control X le voy a hacer, ¿o no? Un control. Hey, control Z. Control Z. No, no da. Ya ni modo. Simplemente voy a decir eso. Y esto lo voy a pegar acá abajo. ¿Ya? Y también, ya ahora sí. Aquí nos dice que vamos a tener un arreglo de este mismo tipo, ¿no? Y esto lo aprendimos hace ratito. ¿Y cómo era? No sé si alguien se acuerda. ¿Saben qué? Lo voy a dejar ya. Lo voy a comentar nomás. Simplemente decimos nodo. Main. Ahí está. Y simplemente decimos. Ya estaría. Otra forma que hay también, aparte de esta, es la siguiente. Voy a ponerlo acá mejor. Otra forma. ¿Ya? Por si alguien quiere cambiar su código o no sé, quiere variar, siempre pasa eso. Es la de simplemente ponen nodo. Mem y simplemente ponen mem y ya está. Y aquí le van a pasar el max. Ya estaría eso, ¿ya? Pero ahorita esto es lo que estoy haciendo. De esta forma lo estoy planteando. Bueno, aunque en realidad creo que esta forma es como la vamos a definir, ¿ya? Así que mejor lo dejo ahí. Ya, bien. Ahora algo más que vamos a utilizar. ¿Qué más nos dice? Libre, ¿no? Así que eso. Y aquí, de hecho, esto debería decir una comita. Así. ¿Por qué? Porque libre es una cosa y dirección de memoria también es otra cosa. Y los dos son de tipo entero. ¿Ya?
Aquí que esto lo voy a poner en comentario. Y ahorita vamos a ver si corre o no corre. Bien, entonces simplemente vamos a decir int libre. Ya estaría.